Los cargos concretos que he hecho contra ciertos individuos, su probada traición, su propósito de sedición, son hechos que este tribunal sin duda puede comprobar. Y contra esa horrible aberración, que juzguéis a Ursa, a quien el confiado consejo encargó la defensa del planeta Krypton. El Heraldo de Kansas City. Los hermanos Ford matan a Jesse James. Sicarios del famoso bandolero lo matan por la espalda. El célebre malhechor vivía oculto en la ciudad de San José, Missouri. La Gaceta. Adiós, Jesse. La bala de un traidor puso fin a la carrera del bandido más famoso de todos los tiempos. Le sobreviven su esposa e hijo. Año 1880. Territorio de Montana. Un nuevo gran protagonista ha aparecido en la historia del oeste. El alambre de espino. Es un arma potente que se ofrece a los colonos para proteger sus campos del libre tránsito de los rebaños. Pero los ganaderos reaccionaron violentamente al ver cómo se consumaba su ruina, porque en el oeste, el mejor remedio a cualquier mal siempre fue el col. La posición del revólver me desorienta. Los que los llevan como tú son los más peligrosos. Son ellos los que han quemado el Reichstag. Esta noche, en el coche, cuando veníamos hacia aquí, Eisenbach sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. Hablaba de ti, de mí, hablaba de Joaquín, de la siderurgia. ¿Mi nombre? Sí. Sandokan. Mariana. La perla de la Boan. Sabe, capitán, que su vida está en mis manos. Brooke, cuando hace prisioneros a mis cachorros, los manda decapitar por sus dayacos. Oficial Moore, ¿podría usted describirnos su principal detención por asesinato? Háblenos de alguna por corrupción de menores, por ejemplo. Entonces, ¿con qué méritos cuenta usted para aspirar a inspector cuando hay hombres que están patrullando las calles hace 15 años? Quiero conocer al oficial Moore y lo que será capaz de hacer cuando le digan ¡al suelo sin rechistar, imbécil! ¿Y no es esto mejor que la eliminen de un tiro en la cabeza? Lo malo es que en la calle irá con un compañero. Y si la tumban a usted, le tumbarán también a él. Un alto precio por una caprichosa moda. Oídme bien, chicos. Vamos a jugar con estilo esta noche. Demostrad lo que sabéis. Usad vuestro cerebro ahí en el hielo. Creo que sabemos jugar al hockey. Tenéis que jugar con la cabeza. Emplead los sesos ahí fuera. Quiero decir, sed más listos, hombre a hombre. Sed mejores que ningún cochino de la liga. Gracias. 8, 7, 3, 3, 6, 5, 7. No, 3, 6, 5, 7, señor Elliot Wither. Aquel día nos sentíamos muy bíblicos. El 23 de mayo de 1943 en el Berghof. Él renunció a tener hijos porque sabía que ningún hijo varón podía florecer a la sombra de un padre tan semejante a un dios. ¿Hueles eso? ¿Lo hueles, muchacho? ¿Qué? ¡Napa, al hijo! ¡Nada en el mundo huele así! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué delicia oler napa por la mañana! Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y cuando todo acabó, subí. No encontramos ni un cadáver de esos chinos de mierda. ¡Qué pedazo a gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. ¿No le han dicho que varios marines fueron asesinados por los japoneses en Pearl Harbor mientras cagaban? Un soldado debe evitar un ataque por sorpresa, esté donde esté. La supervivencia de nuestra nación depende de la eficacia de los marines en el mundo entero. Y lo más importante, solo se ha limpiado dos veces. Del todo insuficiente. Ahora gérmenes con nombres que no me atrevo a pronunciar se preparan para iniciar un devastador ataque que le dejará sin fuerzas para la defensa de su país. ¿Me comprende? Sí, señor. Puede retirarse. Buena suerte con su carrera. Siéntase orgulloso de usted y del cuerpo de marines. ¡Ahora, afuera! Puedo ofrecerte un trabajo, pero no se trata de un trabajo corriente. Es algo especial para lo que no serviría cualquier patán. Por eso me hace falta alguien listo como tú. En ese caso, te explicaré. Eddie, el boxeo profesional está hundiéndose. Los jóvenes de hoy son más listos. Prefieren ir a la universidad a hacerse médicos o abogados en lugar de boxeadores. De modo que mandé a dos de mis chicos al extranjero a buscar material y creo que encontraron a un tipo muy bueno. Se llama
Toro Moreno. Cuando el gobierno de los Estados Unidos se entere de todo este lío, nos darán una medalla. Piensa que entregaremos a la Marina Americana millones de dólares falsos que habrían caído en manos de esos sinvergüenzas. Nos convertiremos en dos héroes nacionales. Ánimo, Charlie. Llama al Forrestal. No, me lancé a este viaje sin paracaídas. Ahora empieza lo bueno. Usted habla constantemente de un sistema. Ese es su problema. A un sistema no se le vence, pero un juego se puede ganar. Primero tenemos que hallar el modo de lograr beneficios, ya. Una minucia, 3 o 4 millones, nos permitirá repartir dividendos y nos dará un pequeño respiro. Hay que encontrar una empresa que atraviese una situación peor que la nuestra. Si eso es posible. No escribirás esa obra, Clifford. Y, con sinceridad, no se me ocurre otro medio para impedírtelo. No tengo el menor deseo de unirme a las examantes de expresidentes, a los exagentes de la CIA, las prostitutas y tanta gente que ha dado publicidad a sus degeneradas miserias. No es mi estilo. ¿Lo entiendes, cariño? Supongo que te pida que tuvieras corazón. ¿Qué? Que tuvieras miedo. Que en el último minuto los guardias te sacaran implorando misericordia. Que fueras a la silla gritando. Eso es lo que quiero. Que les decepciones. Y que no lo escribiréis ni lo comunicaréis de ninguna manera. Juradlo así. Humildemente. Ruego que concedáis el divorcio a la señora Toda. Humildemente pido su mano en matrimonio. Según Mucci, ese gurú pone el cazo si es así organizó la muerte de Krager. Escucha, necesito un contacto, de otra forma soy hombre muerto. Venga, hombre, dame una oportunidad. Gracias, amigo. Pero claro, como él nunca contestaba, desde que ingresé en la Academia de la Fuerza Aérea, seguí escribiendo, pero él ya no me contestó. No lo sé. Le dije que había ingresado en la Fuerza Aérea. Debió dolerle mucho que yo no volviese por aquí para ayudarle. Supongo que sí. Aunque a un coste muy alto. Tu cabeza es una jeta. Perdón, Daubich. Daubich. Eso aprendido del gran maestro Sisma. Mi... Temos. ¿Es un gran maestro Irgman? Ingresó cadáver. Así es como me han etiquetado. Desde donde estoy ahora, me siento superior a aquellos que viven en sus estúpidos y vulgares mundos de fantasía. Aquí, incluso hay más claridad. Una luz cegadora que invade mi cerebro y me enseña cómo son realmente las cosas. Siempre hay alguien dispuesto a echarte una mano. Por una docena de diamantes, o quizá un poco menos. Escuche, no volveré a repetirlo. Es una mentira, una patraña. Soy totalmente inocente. Cállese y no se mueva. Me iré dentro de 5 minutos. Tiene que estar muy orgullosa. Están en la lista de censura. ¿Qué tenemos aquí? Parece ropa del mercado negro. ¿Y escribió esa canción para la televisión estatal? Dinero. Necesito dinero. Cuando robas $600, puedes desaparecer. Cuando robas 600 millones, te encontrarán. A no ser que crean que has muerto. Tire el arma. Sigue jugando a las películas. ¡Qué americanos! Son unos niños. Esta vez John Wayne no terminará marchándose con Grace Kelly. Basta de bromas. Sí. ¿Qué fue lo que me dijo antes? GPIG, hijo puta. Estoy descansando después de una dura jornada laboral, Berenice. Me voy a tomar los martinis que me dé la gana porque estoy en mi casa. Si me tomo 2 martinis o 10 martinis, es cosa mía. Vincent, verás, Vincent, tú no sabes quién soy yo. ¿De qué hermanos me hablas? Yo soy tu hermano Julius. Que me llamo Julius y soy tu hermano gemelo.
No somos idénticos del todo. Oh, ¿ah, no? Te hablo en serio. Yo soy tu hermano y mi deseo es liberarte de la cárcel. ¿Qué es eso de poner la pasta? Es argot, ¿no? Vamos, respira, cariño. Maldita sea, respira. ¡Nunca te rendiste ante nada, maldita sea! ¡Ahora tienes que luchar! ¡Lucha, maldita sea! ¡Lucha! ¡Lucha, lucha! Una idea que ha traído a miles de ellos aquí de todas partes del país, en autobús, en tren, en carretas y a pie, de modo que puedan transmitirse unos a otros sus pequeñas y simples experiencias. Verán, yo solo soy un vagabundo y lo sé, pero estoy empezando a entender un montón de cosas. Su estilo es tan viejo como la historia. Si no pueden meter sus asquerosos dedos en una idea decente sin retorcerla, ni estrujarla, ni meterla en sus bolsillos, nos dan la bofetada, como a los perros. Si no pueden comer algo, lo entierran. Esto es lo único que merece la pena que siga adelante. La gente finalmente se da cuenta de que su vecino de enfrente no es un hueso duro. Es sencillo, ¿no? Y aunque una cosa como esa pueda extenderse hasta que llegue al último maldito ser humano del mundo, ustedes hablan de acabar con ella. Llevo 50 años doblando películas. Y he doblado pues a los más grandes, a Arnold Schwarzenegger, a Marlon Brando, Paul Newman, Clint Eastwood, unas 10.000 películas en 50 años. Y por lo menos tengo la gran satisfacción de haber aportado un poco de cultura a través de las adaptaciones y traducciones interpretadas, pues hemos colaborado en cultura algo a nuestro maravilloso país. Sí, yo empecé como locutor de radio en Radio España, de Madrid, con Encarna Sánchez, y a los 2 años recibí una llamada, de una empresa de doblaje, y hasta hoy. Somos actores de teatro, cine, radio, lo que fuere, somos actores de doblaje, no dobladores. Yo no doblo ni periódicos ni sobres, ni ninguno de mis compañeros, solo somos actores de doblaje.